Bueno, kaixo, atxaldion, mila esker. Gurekin egotearen gauzatxo bat esangot, apurtxo bat altatu indugu programi, hemos cambiado un poco el programa, ze Nerea, justo, ITB guek etorri diez, eta Nerea fanin bida, momentu baten entrevistatxo bat itxen, orduan, hoxe, zera, aurkezpenak ero ingo itxu, eta gurekin Nerea Martínez, berak ingo daulen, zera, hasieran, eta gero berriz egongo gane, berakin. Eskerrik asko, Nerea. Eskerrik asko, Julia. Bueno, martxoak iruko elkartearen izenean, benetan eskerrik asko, konbidatu izanagatik erakusketa honen inaugurazioa. Juliak esan duen bezala, kasualitateak egin du ITB-koak erabatzera etortzea, orduan gero hemen joango naiz, baina ezagutu nahi ditut hemen lehen lerroak berezik ikusten ditudan emakumeak. Decía que para mí es un placer y os doy las gracias de parte de la Asociación 3 de Marzo por habernos invitado a la inauguración de esta exposición y que me tengo que marchar justo a hacer una entrevista con la ETV, pero que luego estaré con vosotras en la explicación de la exposición. Quiero conocer especialmente a las chicas que veo aquí en primera fila. Nik uste dut, erakusketa hau eta beste hainbat adierazpen kultural egiten ari direna emakumearen papera behar duen lekuan jartzeko ezinbestekoak direla. Debemos a esas mujeres que han luchado por lo menos un lugar en nuestra memoria y un reconocimiento, ¿no? Desde la asociación hemos hecho autocrítica en este sentido porque durante años creo que no hemos hecho lo suficiente por poner en valor el papel de esas mujeres que lucharon en el 76 y que han seguido luchando, ¿no? hasta el día de hoy. Y creo que con el 40 aniversario fue un poco un punto de inflexión. En el memorial ya se les da un papel importante y ahora pues con diferentes trabajos estamos poniendo en valor el trabajo de esas mujeres que sufrieron una doble represión por rebelarse, por pedir la ruptura con el sistema y por ser mujeres, ¿no? Ese sistema patriarcal machista que entonces sufrían y contra el que luchaban es contra el que seguimos luchando hoy en día y yo creo que es importante y eso creo que se va a notar en este 42 aniversario, darles el protagonismo que se merece. Besterik gabe gure partetik esatea 42 urte daramatzagula egia, justizia, erreparazioa eta gauza bera berriro ez gertatzeko bermea eskatzen eta ez dugula lortu. Ez dugula lortu bakarrik, baizik eta Estatu Espainiarretik jasotzen ditugun erantzunak eroz eta lotxagarriagoak direla. Cada vez son mayores los menosprecios que recibimos del Estado español después de 42 años exigiendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y yo creo que todas las víctimas sentimos esa misma indignación ante la impunidad del Estado español. Y es por lo que vamos a seguir luchando, por lo que luchaban esas trabajadoras y esos trabajadores en el 76 por romper con el sistema franquista que seguimos hoy en día manteniendo. Besterik gabe esatea, ba, zuen borroka, gure borroka ere badela, miresten zaituztegula, eta ba, hori, eutxi gora ekoiari eta jarraituko dugu borrokan. Besterik gabe, eskerrik asko. Garratzen dugu guztioi eta eskerrik asko nartitza batik, niretzak hori deizena jartzen dugu, nirea mugosa naiz, eta nire bizikidetzako ba, zinegotzia. Niretzako oso garrantzitsua da horren egotea, ze nire, bueno, nire gurasoak eta baita nire eta onzen ere martxoaren iruan ba, eliza horretan. Eta ni beti izan dut, ba, orea eta beti memoria horretan egon gara ba, etxean gogoratzen zerako arratzaldea pasa, edo jasan zuen nire amak. Nire amak, uste dut ama bezalakoan nire izkuriz medikoa,
Eta bueno, badakizu berez, auzo horretan, ba Obreroko auzoa zen, nire aita sindikatu batekoa, eta hori, eta jendea etortzen zenean, ba bai kaletein bai gora eta bera, eta bai artean jotake, ba itxaroten aber zegoelako, ba hori, ba polizia zegoenak eta kalean, ba amak hori, irekitzen zuten ateak eta bueno, ba txan, jendea zegoen. Horretarako, eta ni beti izan dut, horren gain, ni politikan egoten naiz, nire gau, nire itatzoren, ba, uste dut omenez, eta ere, ba, solidaritatearen eta justiziaren omenez. Decía que para mí el 3 de marzo es pues, una cosa muy especial y sobre todo desde el punto de vista también de mujer, ¿no? Decía la Nerea que hasta hace poco pues el haber sido, bueno, pues la lucha del 3 de marzo siempre ha sido una lucha reivindicativa de la ciudad y yo creo que es orgullo de ciudad la lucha del 3 de marzo y sí que poneros delante de unas personas como vosotras, luchadoras en muchos aspectos de la vida, primero por ser sindicalistas en épocas en las cuales las mujeres no se eran sindicalistas, sino que se era, bueno, pues ama de casa u otra forma, pero no se estaba en los movimientos sindicales como puede ser hasta ahora, pues es para quitarse el sombrero y agradeceroslo porque lo que vosotros luchasteis, nosotras te lo tenemos que mantener o por lo menos que no nos lo quiten. Entonces, eso por un lado, daros las gracias. Por otra vez decía eso que me imita, bueno, era sindicalista en aquel entonces y mi mamá estaba con mi hermano y conmigo en casa en el 3 de marzo y pues en aquellas épocas no había móviles, ¿no? Y me acuerdo, bueno, pues cuando pues, oíamos los determinados movimientos de los coches de la policía las furgonetas de la policía, bueno, pues correr por las calles para arriba y para abajo, pues yo creo que pues la mamá estaba asustada y bajábamos las persianas, pero es verdad que había mucho timbre que sonaban en las puertas de casa. Yo soy de Juizmendi, pues un barrio yo creo que peculiar y con determinada alma, y bueno, pues abría las puertas pues para que las personas entrasen en las casas y a nadie se le preguntaba nada, sino que se la cogía con un gran corazón y esa justicia y solidaridad obrera que creo que, bueno, que se mantiene. Y decía que para mí el 3 de marzo es mucho, pues porque me enseñó cómo era mi ETA y cómo es mi ETA, y yo me dedico a la política gracias a eso, a que mi ETA nos enseñó que había que compartir y que había que buscar un mundo mejor. Y yo creo que el 3 de marzo, tristemente, fue una horrible fecha, una fecha de masacre de los derechos sociales y de los derechos humanos, pero a mí me marcó también para poder dedicarme al servicio a los demás mediante la política. Por lo cual, eso, es decir, gracias a vosotros y vosotras que luchasteis y que mantuvisteis esto en alto. Yo creo que en el Ayuntamiento de Vitoria estamos dando pasos en el tema de memoria histórica, en la justicia, en la verdad y en la reparación, pero hay que dar más pasos. Estamos trabajando con los memoriagunes. Ayer hicimos el último en el cual una señora mayor nos decía, ¿no?, que ya era hora, que ella había esperado mucho, y sobre todo nos contaba su experiencia personal, ¿no?, decirnos que ella con 6 años estaba buscando a su mamá y a su aita, que estaban en cada una de las cárceles, y que un día fue llevar la cena a su mamá y su mamá no estaba y nadie le decía dónde estaba. Por lo cual, bueno, que poco a poco yo creo que la ciudad tiene que empezar a reconocer a determinadas cosas. Es duro porque también hay que darse cuenta y vivir muchas experiencias que las familias se tenían calladas por vergüenza o por otras cosas, y el Ayuntamiento estamos poco a poco poniendo esas piezas también que faltaban encima de la mesa y en ese puzzle. Yo no quiero ver más, yo quiero que habléis vosotras y sobre todo escucharos, pero que sepáis que, bueno, que merecéis esto y mucho más, y sobre todo daros las gracias y el orgullo de ser mujer y sobre todo con vosotras por delante, pues porque luchasteis en épocas que no era fácil, ahora tampoco lo es, pero sí que es verdad que lo teníais peor. Es que ricas cobay. Arratsaldeon guztioi, y bueno, pues agradeceros la afluencia que estéis aquí de mujeres, también de hombres, y daros las gracias. Y yo la verdad es que para mí es un placer estar aquí, y desde el punto de vista de la igualdad, aquí estamos Nerea y yo, representantes, concejalas del Ayuntamiento, porque sí que desde su servicio, que es el servicio de convivencia y diversidad, y desde mi servicio, que es el servicio de igualdad, hemos hecho una programación con unas actividades de cara además al 8 de marzo, sabéis que está aquí cerquita, aprovechando también, por supuesto, la conmemoración el día de mañana, que es el día 3 de marzo, con unas actividades, con un programa para incentivar la recuperación de la memoria histórica con la perspectiva de género. A mí realmente es un foro en el que he estado con Nerea, con la asociación 3 de marzo, hoy comparto también aquí mesa con Julia de Insorta,
Y realmente el 3 de marzo y la recuperación de la memoria histórica desde el punto de vista de género para mí, y creo que para todas, es algo importante, ¿no? Porque Nerea ha explicado muy bien toda esa sensación que tuvimos todas y todos el 3 de marzo o lo que nos acordábamos, pero el recuperar esta imagen de las mujeres, de veros a vosotras, de ir visionando, ¿no? De ir visibilizando la imagen de la mujer en las memorias históricas, yo creo que es una tarea que, bueno, pues que se ha hecho, pero que se está empezando a cobrar fuerza. Nosotros en el Ayuntamiento vivimos de cerca con vosotras, con el colectivo de mujeres, con el movimiento feminista, con los servicios, y realmente es algo que realmente esa recuperación, ese reconocimiento y esa visibilización es muy importante. Yo creo que de cara a la igualdad y de cara a las mujeres es algo que estamos también como descubriendo, ¿no? Igual vosotras lo tenéis muy, muy, muy visible, lo habéis vivido en vuestras carnes, pero para muchas mujeres también se está empezando a sonar qué es la memoria histórica de las mujeres, en qué han participado, ¿no?, en la historia de Vitoria-Gasteiz. A mí me parece muy importante, y esta recuperación yo creo que es muy necesaria para lo que colectivamente las mujeres de Vitoria-Gasteiz habéis vivido y han vivido y podemos vivir. Esa recuperación es necesaria, necesaria para que las experiencias vuestras, las vivencias vuestras, no se queden ahí en una memoria olvidada, ¿no?, como más discreta, sino que se reviva, ¿no? Y porque también sois, en definitiva, un conjunto de mujeres, tanto como mujeres individuales o como movimientos que han luchado, que siguen luchando en nuestra ciudad a nivel histórico y que hace falta visibilizar, recordar, y narrar, ¿no? Y eso a mí me parece realmente muy, muy importante. Y de la mano, y con ambos servicios y con las asociaciones, me parece realmente algo importante para Gasteiz. Y bueno, sin más deciros que como vísperas del 3 de marzo, con estas actividades, ¿no?, que se han organizado y con las asociaciones, daros las gracias, desde luego, por lo que habéis hecho, este trabajo conjuntamente, que además aprovechando también el 8 de marzo, yo creo que también todavía, ¿no?, la visibilización es también importante y más fuerte. Y sobre todo porque el trabajo que habéis realizado ayuda a esto, ¿no?, a recuperar, a ver qué es de justicia, y de justicia social y de justicia de memoria, todo lo que se está haciendo, lo que se tiene que realizar, ¿no? Yo realmente os doy las gracias, ¿no? Y sin más, comentaros, bueno, yo simplemente quería deciros también que va a haber una serie de actividades enlazadas que van en relación a lo programado por el Servicio de Convivencia y también con el Servicio de Igualdad a través de la Escuela de Empoderamiento, y hay unas charlas que las tenéis, las podéis ver en la web, pero en concreto a corto plazo hay dos, y un documental que también se puede ver. Una de las charlas es la memoria histórica desde la perspectiva de las mujeres, otra charla va a ser feminismos periféricos, feminismos negros y feminismos diversos en el mundo islámico, y el documental que os comento, que es La luz de aquella tierra. Son actividades que van a continuar durante este mes de marzo y que os animo también a que participáis, y bueno, muchísimas gracias y con muchas ganas de ver la exposición. Gracias. Bai. Ba, intxorta 1927 elkarteko kultura elkartea eta Mauro Sarabia gaur ez da etorri, Mauro Sarabia da argazkilarixe, argazkiak egin ditzuna. Ba, gure izenien eskerrak eman nahi diegu alde batetik Gipuzkoako Foru Aldundiari, esaten dut Gipuzkoako Foru Aldundiari zen eureke ordain zuten erakusketa. Gasteizko udaleko bizikidetza eta anistazun zerbitzuan erakusketa aurrera eramateko aritu direnei, lehenengo hasi izan Susana, gero etorri izan Zurine, eta bueno, ba jendi horribili da, ez, jota fuego eta atenta. Martxoak 3 elkarteko kidei, Zurine, Rodriguezei, gurekin ibili dabe, eta Zelanez eta bereziki, ba, protagonista eta euren senidei. Batzuk, protagonista batzuk, onera urbildu zarete eta bueno, izen batzuk esango te, igual agian baten bat gehiago etorri dan, baina behintzat apuntauta dituanak. Libe Bengoa, momentu honetan gure veterana izango zen, ez da, Libe? Elsa Lakontza, bere amarekin etorri dala, Juana Ibañez, Juana B.
zea, ez da erakusketan, baina berabe parte hartu zauen, martxoak iruan. Bilar Barrera, Jolanda Gonzalez, direkin dagoena, eta gero etorri diez, aritioko batzuk be, Kontxi Sierra, Eguzkine Bengoa, eta... beste guztut ez dara etorri. Norbait gehiago baldin badao, ba jo barkatu, eta esan, tranquilamente. Txartu da. Bale. 2005-an hasi ginen proiektu honekin, eta Ipar eta Ego Euskal Herrian, Frantzian, Katalunian, Gijonen eta Txilen etxez-etxe ibili gara elkarrizketak egiten. Ta iaz, jarri genuen lehenengoko aldiz Donosti. Arrezkero, Gipuzkoan, 10 herritatik pasau ezkero, ba, ona ailegau gare, Gasteizera. Y voy a dar ahora en este día otra vez las gracias a las protagonistas que hoy nos acompañan y a la Asociación de Marzo, que desde el primer momento se volcó para que la exposición fuera posible, coincidiendo con el 42 aniversario de la lucha y de los trágicos sucesos del 3 de marzo. Aparte de eso, aparte de unirse con el 3 de marzo, como se ha compartido aquí, es importante también que dentro de todo el marco del 8 de marzo, pues se visibilice, ¿no? Y de alguna manera, bueno, nosotros creemos que justo pues, no, viene súper bien y al pelo todo esto. Sobre todo para que nos demos cuenta que las mujeres que seguimos luchando en el 8 de marzo, a ver si este año conseguimos llevar adelante la huelga, para que nos demos cuenta que es importantísimo y es uno de los mensajes que queremos dar en la exposición, ¿no? Que en las luchas casi nunca se empieza de cero, siempre hay quien nos ha precedido, ¿no? Entonces este es un mensaje, uno de los mensajes importantes que queremos que esté presente en la exposición de Emea Kemán. Aprovecho para, cómo no, para recordar a Pedro María Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda, asesinados por la policía, y a todas las personas que sufrieron antes, durante y después del 3 de marzo la brutal represión contra la clase obrera y contra la ciudadanía. Nuestra asociación, Inchorta, junto a la del 3 de marzo y otras, formamos parte de la plataforma vasca a favor de la querella argentina y contra la impunidad del franquismo. Y llevamos años, cada uno con recorridos propios y de forma conjunta, reivindicando verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Con el proyecto Emea Kemán buscamos difundir una parte de esa verdad que, como todas sabemos, ha sido silenciada. Queremos visibilizar la importancia social decisiva, muchas veces decisiva, que tuvieron las mujeres en una época de convulsión, cambio y profunda injusticia. La exposición que presentamos, que luego ahora pasaremos a ver, es una compilación de fotografías y testimonios que recogen el papel activo de las mujeres en el contexto histórico que va desde 1936 hasta 1976. Es decir, la exposición empezaría justo en el momento del golpe militar y más o menos terminaríamos con los hechos del 3 de marzo, que fueron en el 76, y con otro asesinato de una mujer que hubo en Santurtzi, ya Franco había muerto y terminaríamos eso en el 76. No porque pensemos que a partir del 76 todo se ha arreglado, sino de alguna manera porque bueno, tenemos que coger un espacio y porque Inchorta, pues bueno, trabajamos mucho, pero es una asociación pequeñita y tenemos nuestras limitaciones. Entonces un poco el contexto histórico sería ese, desde el 36 que empieza el golpe hasta el 76. En ella se incluyen vivencias de campos de batalla, de exilio, tortura, cárcel, represión, estrategias de supervivencia, activismo, lucha y planteamientos de estructuras sociales organizadas. Pretendemos con ello reconocer a mujeres que nos han precedido. Es lo que decía, ¿no? O sea, muchas veces pensamos
que hemos hecho, pero bueno, siempre ha habido alguien anterior que seguramente las luchas, según en qué contexto, según dónde estemos, en dónde vivamos, qué clase social tengamos, las luchas son diferentes. Pero de alguna manera reconocer que cuando nosotros empezamos una lucha ha habido alguien, ha habido mujeres anteriores a nosotras que también han llevado eso adelante, ¿no? Aunque sea de diferentes maneras. El ánimo, sobre todo, y el objetivo es poner en valor los recursos y estrategias que estas mujeres utilizaron. Por eso digo que en cada momento serán diferentes. Trasladarlas de la periferia al centro, porque muchas veces no se les ha dado importancia. Muchas veces decimos, ¿no?, que es político, que no es político, muchas veces es más político lo que hacen los hombres. Pero bueno, yo creo que en estos días, entre hoy en la exposición y las charlas que vamos a hacer, para eso luego voy a comentar una cosita de un libro que va a salir próximamente. Yo creo que ahí queda claro, y Suriñe y sus compañeras lo han explicado perfectamente. No se podría entender una huelga sostenida en el tiempo sin la intervención de las mujeres. Esa intervención muchas veces queda en la sombra, y a pesar de que es verdad de que a nivel íntimo en cada casa se puede reconocer que efectivamente tú puedes acordarte, ¿no? Te puedes acordar de tu madre, puedes acordarte de tu abuela, de gente, o sea, de mujeres que estuvieron. Es verdad que eso se reconoce igual de manera íntima, pero lo que nos falta todavía es en la historiografía, que normalmente luego sale y se aprende y se transmite a la gente joven desde los colegios, en la educación formal o en la no formal. Esta parte de las mujeres de repente desaparece y no se estudia, no se estudia porque no se le da valor. Entonces, un poco el objetivo también, otro de los objetivos sería ese, ¿no? Poner en valor esas luchas de mujeres que muchas veces no están dentro de lo político, pero que a la vez son las que sostienen y las que forman parte de los grandes cambios. Entonces, por eso os queremos, pues como han dicho aquí mis compañeras todas, reconocer un poco pues esa lucha que mantuvisteis durante tanto tiempo, tanto la gente que estuvo directamente relacionada con las huelgas y en las fábricas, como la que estuvo fuera, ¿no?, en los hogares o en la calle o con las bolsas vacías o en las asambleas o de tantas maneras. Erakusketa aurrera eroeteko, bueno, hiru kauza ezberdinak egin ditugu. Alde batetik, ikusiko dituzue hainbat argazki, bai? Beste kaldetik, badau tramankulo bat, peana bat, nun hartu ditugu testigantzat, protagonistak izenekin jarritadaz, eta bakoitzak entzungo dau nahi dauena. Momentu baten, gaur denbora asko ez dugu ukiko, paseotxo bat ingo dugu bakarri, baina gero momentu baten, beste egun baten etortzen bazaete, ba, lehenengo bueltatxo bat emonezkero erakusketan, bagian bakoitzai, atentzioe, deituko joankon norbait, ez? Ba, bi, hiru, lau, orduan badaze fitxa txiki batzuk, txip, mikrotxip batekin, eta fitxa horrekin zeuk entzun dezakezun edo zen. Orduan, bakoitza bere testigantza eman dauen eta bertan gelditzu da. Gasteizera etortzeko, pentsau genuen, klar, oso interesgarri izango zala, martxoak iruko espazio propio bat ipintzie. Orduan, konjunto bada, iru lau zatitan dau erakusketa, baina osotasun baten ulertu indiogu. Digo que la exposición está un poco como repartida en cuatro espacios, uno dedicado especialmente al 3 de marzo, pero que tenemos que coger la exposición como si fuera todo un conjunto. Dentro del espacio del 3 de marzo, que luego cuando hagamos la visita Suriñe explicará un poquito, bueno, una de las iniciativas del ayuntamiento fue que, como veníamos con la exposición a Vitoria, ya teníamos una mujer desde el principio incluida, que es Tere Pontón, que hoy no ha podido venir, pero también fue una mujer que participó en las luchas del 3 de marzo, teníamos incluida a Tere Pontón. Pero, como iniciativa del ayuntamiento, se pensó que podíamos aprovechar para hacer algunas entrevistas más. En ese sentido, fue
Zurine Rodríguez nos ha ayudado un montón y ella fue la que nos puso en contacto con otras mujeres. Y veréis que ya la exposición en ese espacio, por ejemplo, pues está Conchi Pontón, o marca tú, Tere Pontón, que estaba de antes, está Elsa La Concha, que está aquí con nosotras, y está también Pilar Barrera, que también ha hecho la entrevista. Y tenemos también dentro de la exposición, que ahora le voy a presentar, a Yolanda González, que desde luego por nuestra parte, muchísimas gracias por venir, porque ha hecho un esfuerzo terrible, viene desde Valencia. Primeramente, para hacerle la entrevista, las autoras del libro que luego os vamos a presentar ya le habían hecho una entrevista, pero nosotros las entrevistas las hacemos grabadas. Entonces le trajimos desde Valencia a Bilbao, estuvimos con ella, hicimos una entrevista que la podéis ver en cualquier momento, las fotos también, y entonces bueno, pues hoy ha tenido pues el detalle de acercarse hasta Vitoria, ha venido con su hija para que conozca de cerca un poco bueno, pues qué es lo que estamos explicando, qué es lo que estamos comentando, y de alguna manera, bueno, pues Yolanda, tanto como vosotras, pues fue una de las protagonistas, dijéramos, ¿no?, de aquellas luchas y de aquel pequeño también, ¿no?, ¿por qué no decirlo?, aquel pequeño sueño que hubo de que esa fuerza, ¿no?, que hubo en ese momento para cambiar, como dice Pilar en un momento, para cambiar el sistema, para cambiar las cosas, ¿no? Entonces no me enrollo más, luego haremos una pequeña visita a la exposición y allí también explicaremos algunas cosas. Besterik gabe, benetan, mila esker, gurekin egotearren. Y cuando quieras, Yolanda. Arratsaldeon. Lo primero de todo, quiero dar las gracias, lo siento pero estoy bastante afónica, a esta gran oportunidad de estar hoy aquí, porque considero que es una manera muy directa de ir sanando las heridas abiertas que nos quedaron después del 3 de marzo. Para mí hay tres momentos diferentes dentro de esta experiencia. La primera es la que corresponde a la organización de las huelgas. Yo era muy jovencita, pero formaba parte del comité que, junto con otras empresas, preparó este movimiento que después se generó y que luego dio lugar a las huelgas el 9 de enero. Como trabajadora de Megosa, iba a las asambleas a las mañanas y tenía la gran oportunidad de experimentar lo que para mí fue mi primera universidad, la Universidad de la Vida. Aprendí muchísimo, aprendí a pensar, aprendí a ser crítica, aprendí los valores de la solidaridad, los valores de la unidad, los valores del compromiso. Eso no se enseña en ninguna universidad. Paralelamente a este aprendizaje, a este compartir con todos los compañeros, vimos la necesidad de dar un espacio también a las mujeres de los trabajadores y también a las mujeres en general de Vitoria. Esta experiencia fue también muy interesante porque inicialmente la función que tenía era sobre todo evitar que de alguna forma se boicoteara o se colapsara la lucha del movimiento obrero por no estar presente en las asambleas. Pero poco a poco las mujeres se fueron empoderando y se empezaron a tratar temas de vital importancia. Recuerdo que hablábamos mucho de la educación, hablábamos de cómo estaba la enseñanza, de cómo realmente el sistema educativo solo quería personas que repitieran de forma memorística los conceptos y no comprendieran nada y que no tuvieran ninguna actitud crítica, como pasa ahora. Hablábamos también de la sanidad, de la necesidad de mejorar la sanidad, del derecho de la sanidad para todos. Hablábamos de la función de la mujer en la sociedad, de esta sociedad patriarcal y machista y de la importancia de que las mujeres tuvieran un espacio diferente y digno en la sociedad. Hicimos muchas actividades, ir con las bolsas vacías, presentar escritos, fuimos muy apaleadas, sobre todo yo, que como era una de las más jovencitas, la policía se ensañaba bastante conmigo. Pero lo más interesante de las mujeres fue lo mismo que pasaba las mañanas. Poco a poco se creó una gran solidaridad, una gran unidad, una gran
conciencia social. Ese fue la primera etapa. Esta culminó en el 3 de marzo. Yo recuerdo que el 3 de marzo casualmente estaba en el micrófono cuando de pronto rompieron los cristales de la iglesia. Lo recuerdo perfectamente. Lo consideré dentro de mi inocencia como una provocación y pedí que no cayéramos en la provocación, que mantuviéramos la calma. El problema fue que no era una provocación, que enseguida aparecieron las balas, los gases y el terror. Cuando salimos de allí, recuerdo perfectamente el horror de ver las ambulancias de un lado para otro, la desesperación, la impotencia de ver a la gente herida, de ver a la gente correr, de ver las cargas policiales sin poder hacer nada. Y este día 3 de marzo, la tercera etapa para mí, empieza la noche. Cuando llego a mi casa, a casa de mis padres, indignada, impotente, triste, rabiosa, y como era menor de edad, mis padres me dicen que no me puedo quedar, porque temían que fuera a la cárcel, que era una cosa que era absolutamente segura por mi participación en las huelgas. Acepté y efectivamente, a las 3 de la mañana vinieron 3 o 4 furgones de la policía de los grises, como si fuera una delincuente, junto con la secreta, pero no me pillaron. Fue contra mi voluntad porque yo hubiera preferido ir a la cárcel como los demás compañeros. Éramos 5 en la cárcel y 4 huidos, creo. Sin embargo, tuve que estar en la clandestinidad y huida durante unos 5 meses eternos para mí. Y el único consuelo era ir a informar a otras localidades de cómo había sido la lucha en Vitoria. Con miedo siempre, porque la policía siempre estaba acechando. Pero bueno, por lo menos me sentí que podía hacer una función. Por eso, para mí, hoy, estar aquí me parece que es un valor incalculable. Porque creo que puede ser un gran paso, un grandísimo paso, para lograr la justicia y la reparación que reclama Vitoria y que se merecen todos los vitorianos. Muchas gracias. También hemos hablado con las mujeres de las compañeras sentimentales de algunos de los obreros que estuvieron en primera línea, ¿no? Quienes recibieron amenazas desde los sindicatos verticales, desde la patronal, ¿no? Simplemente por estar ahí apoyando, ¿no? Había algunas mujeres que nos contaban que habían recibido amenazas de muerte a sus criaturas, ¿no? Y que tuvieron que lidiar con eso. Con ellas también hemos hablado. Hemos hablado, como no, con las trabajadoras de Areitio, alguna he visto por aquí que estabais, ¿no? Que Areitio era la fábrica de cremalleras, una fábrica compuesta eminentemente por mujeres, y esto ya desde lo personal a las que yo creo que tenemos una deuda histórica, porque hemos hablado muy poco de Areitio y de la fábrica de mujeres. Más de 400 mujeres salieron a la calle durante esos 3 meses, ¿no? Hicieron frente a las huelgas y lucharon desde las fábricas, ¿no? Entonces para ellas también es reconocimiento. Y terminando, hemos hablado, como no, con las que nosotras hemos llamado las mujeres de puertas abiertas, ¿no? Las que abrieron sus casas aquel 3 de marzo, y si no llega a ser por ellas, quizá hubiera sido mucho peor el resultado de aquella jornada, ¿no? Una mujer nos decía que en la calle que en Zaramaga olía a pólvora de la policía y a café, ¿no? La cantidad de café que se calentó en las casas de puertas abiertas a obreros, ¿no? Nos contaba cómo subía y bajaba del tercer piso, del tercero A, que era la única casa que tenía teléfono en su bloque, y subía y bajaba los obreros para poder llamar a sus familias y decirles que estaban bien, ¿no? Ella, en la Revolución del 34, estuvo presa en el Fuerte de Guadalupe. Fue la única mujer que estuvo presa con centenares de presos guipuzcoanos en el Fuerte de Guadalupe. Aukion eta negotezan bere jarrita eta berak zapia erabiltzen zagoena hori izan. Ba, fasistak sartu zirenien elgetara izan zuten karta blanka 48 urdutan en 48 horas libres para hacer lo que querían. Y cuando dan la carta blanca, ¿qué hacen? Pues violar a mujeres. El hecho es que no fue la única.
conocemos los nombres de otras dos mujeres que también fueron violadas en el gueto. Ellas no han querido hacer público el tema y pensamos que habrá más, porque la Carta Blanca duró 48 horas. Tenía 10 hijos. Fue de Marín, de un barrio de Marín, a Gatzaga, a por aceite. Al volver, le dijeron que era espía, le llevaron a Oiartzun, primero a Ondarreta. En Ondarreta le dejaron libre. Dejar libre significaba que estaban los batallones de asesinos en la puerta esperándoles, como ella, otro montón, y le llevaron a Oiartzun y le fusilaron. Norberta Espeleta Leturia era una mujer progresista para la época. Le gustaba leer Vicente Blasco Ibáñez, la novela de Vicente Blasco Ibáñez. Le cortaron el pelo en Vergara. Estuvo presa en la cárcel de Ondarreta casi un año. Y esa foto está sacada en el mismo lugar donde estaba la cárcel de Ondarreta. La playa de Ondarreta, ahí estaba la cárcel. Y el libro es el libro que ella le gustaba leer. Palmira Julia Tello Landeta, alias Amaya, con 16 años estaba de miliciana en Madrid. En el 39, cuando entran los fascistas, tuvo la suerte que se pudo escapar. Si no, hubiese sido la 14 rosas muertas. La 14, ¿sabéis? 13 rosas muertas, fusiladas, hubiese sido la 14, porque era de las Juventudes Socialistas Unificadas, igual que el resto, y le hubiesen matado. Clara Moral Miguel fue una mujer que mataron en Inchorta combatiendo con el fusil, el 4 de octubre del 36. Mari de la Pena Rico, esta era una mujer artista, también era de ideas comunistas, pues eso, combatiendo la dictadura franquista, estuvo presa en la Reinaga, estuvo presa en la cárcel de las Ventas de Madrid, y solo mujeres es las fotos que ella, los dibujos que ella hizo en la cárcel. Y para acabar, tenemos a Benita Asas Manterola, que era una sufragista de comienzos del siglo XX, pedagoga y maestra. Fue depurada por el franquismo y ya no pudo actuar más de maestra, claro, porque le quitaron de su esto. Estas son las 11 mujeres que están fallecidas, pero que pensábamos que era importante que apareciesen. Y era la que se encargaba de recoger todas las noticias por cable y fue una de las que hizo las listas, claro, cada vez empezaban a llegar más gente de Euskadi, ¿no? Que habían ido primero Bilbao, Santander, Francia y ya terminado en Cataluña, era la que hacía las listas. Se tuvieron que exiliar a Venezuela y en Venezuela, como pensaban que Franco iba a durar poco, la gente que llevaba, tenían criaturas pequeñas y tal, pensaban que era importante que sus criaturas siguieran hablando euskera. Entonces es una de las mujeres de Emakume Abertzale Batza, ahí en Venezuela, y también montaron una pequeña ikastola, pensando que lo de Venezuela iba a ser un titán y iban a volver otra vez. Lo que pasa que, bueno, luego se alargó. Y Teresa Nadal es una mujer que cuando en Bilbao habilitan la Plaza de Toros para hacer un hospital de campaña, que empiezan a llegar los primeros heridos, ella estaba en ese momento estudiando medicina en Zaragoza, entonces viene en verano, viene a casa de sus padres y resulta que se encuentra con Toll y ya, bueno, luego también fue una mujer que luchó contra la Segunda Guerra Mundial. Bueno, por eso digo que no voy a ir contando cada una, porque si no se hace pesadísimo.